El doctor Peter Crowell pasó toda esa noche al lado de la vieja Nancy Stokes, en el molino de Reef, mitigando su fiebre y escuchando con paciencia las anécdotas de la guerra civil que ya antes había oído muchas veces. Volvió a su casa en Cypress Hill al amanecer y alcanzó a descolgar el teléfono de la sala cuando sonaba por primera vez. Diga, ¿quién llama? ¿Qué tal, Doc? Apenas le escucho su voz. No quiero despertar a mi mujer. ¿Quién habla? Soy Roy Blindline. Ah, ¿qué le duele, Sheriff? ¿Otra vez siente molestias? No, no me duele nada, Doc. ¿Y a qué se debe su llamada entonces? Ahora sí que la Fiscalía Judicial va a tener que pagarle sus buenos dólares, Doc. Según parece, tenemos en Cypress Hill un asesinato. ¿Un asesinato, Sheriff? Sí, y muy respetable. El cadáver ya tiene algún tiempo. ¿Descubrieron entonces un cadáver? ¿Cómo es el asunto? No, no me lo pregunte, porque sé menos que usted, Doc. A todo esto no le encuentro ni pies ni cabeza. Mejor dicho, lo que no encontramos son las manos ni la cabeza. En aquel bosque del tiempo, un guión original de Joaquín Amichates. Laura, no puede ser nadie más. Tarde o temprano tendrías que aparecer. Alguien tendría que encontrarte, Laura. Porque has llegado otra vez. Y por lo tanto, suponemos que se trata de alguien que no es de la comarca. ¿Me escucha, Doc? Sí, Sheriff, prosiga. Es una buena oportunidad de hacernos notar ante la Fiscalía. Resolver un asesinato, Doc. ¿Se da cuenta? Ya sé que el conejo Martin le volaron la cabeza el pasado verano, pero todo el mundo sabía que lo hizo el viejo Griffin. No había ningún misterio. Ahora le vamos a hincar el diente a un verdadero asesinato. Sí, no le vendrá mal un poco de emoción a este aburrido pueblo. Necesito su ayuda, Doc. La policía de las grandes ciudades siempre consulta a los médicos y los lleva al lugar del crimen. Usted tendrá que cumplir con esas funciones. Médico legista y médico forense. No sé si tendré valor para verla otra vez. Hubiera preferido acordarme de ella tal como era en vida. Su sonrisa, su blanca piel, sus profundos ojos. Laura, no quiero conocerte ahora en la muerte. Escuche, ¿por qué no me contesta, Doc? ¿Qué me estaba diciendo, Sheriff? Le preguntaba si podía venir inmediatamente. Le estoy hablando desde el restaurante de la carretera, cerca de la barranca. ¿Dónde encontraron el cadáver? En el bosque, detrás del puente. ¿En ese bosque? El perro de mi ayudante lo halló esta madrugada, cuando cruzaba la barranca con unas codornices que cazaron. ¿En ese bosque? Trate de llegar cuanto antes, Doc. Al pasar el puente verá mi coche. Allí se detiene y baja la ladera. Peter Crowell permaneció sentado al lado del teléfono por espacio de algunos largos minutos, sin moverse. Sus ojos fijos en un punto muerto de la sala. El sol se estaba ya filtrando por las persianas. Y, por último, se levantó. Le parecía tener mucho más de sus 53 años. Se sentía tan viejo ahora que solo le faltaba morir. He sido joven alguna vez. Envejecen más los recuerdos que los años. Y ahora, ese viento lleno de furia que arranca las hojas de los calendarios implacablemente. Al pasar ante la alcoba, vio que salía de la sábana una de las rollizas piernas de su esposa. Drusila, duerme plácidamente. Pobre Drusila.
Comenzaste a engordar hace ya algunos años. Y ahora a quejarte de un modo lastimero de todo. Drusila, los dos habitamos un hogar que es un mausoleo. Peter Crowell sacó de un estante su botella de whisky y se sirvió en un vaso. Nunca bebía por las mañanas, pero aquella mañana era diferente. El sheriff lo estaba esperando para que reconociera un cadáver. El cadáver de Laura. Tendría que haber sido el cadáver de Drusila. Mientras conducía su coche, reflexionaba desde el pescante, desolado. Había equivocado su vida, indudablemente. Ahora comprendía que hubiera tenido que asesinar a su esposa antes que a Laura. Sí. A Drusila tendría que haberla matado. Debió haber sido ella y no Laura quien estrangulé en ese bosque. Debió ser ella y no Laura la que escondí como un despojo inútil debajo de la hojarasca de ese bosque. Y no en otoño pasado, sino hace muchos años que debía hacerlo. Así mi vida habría cambiado. Habría vivido en otro estado, en Filadelfia, por ejemplo, o en Kentucky. Siempre me gustó Kentucky para vivir tranquilo y libre. Investigaciones médicas, instalar un pequeño laboratorio. Tal vez hubiera logrado hacer algún progreso en el estudio de amebas o en los quistes cancerosos, quién sabe. Pero me quedé aquí en Cypressville, que era donde había nacido Drusila. Y aquí moriré poco a poco, destruyéndome con rencores e indiferencias mutuas. Sí, si el asesinato sirve de algo. El de Drusila habría sido 10 años atrás una bendición. Así ella no hubiera engordado. Y lo más importante, Laura. Laura estaría aún viva porque siendo yo libre, ya no me habría interesado Laura. Pero todo era como era. Y nadie podría cambiar lo que había ocurrido. El asesinato de Laura. Ahí lo tiene, Doc. No sabemos todavía si es un hombre o una mujer. Es un montón de huesos y despojos carcomidos. Peter Crowell se asomó tras el putrefacto tronco del bosque. Se sorprendió al ver lo poco que le afectaba el espectáculo que ofrecían los restos de Laura. Quizás se debiera a que el tiempo y los estragos de la naturaleza habían alterado completamente su aspecto, haciendo que casi se confundiera con la oscura tierra y el húmedo suelo. ¿Cuánto tiempo cree que haya estado aquí, Doc? Muchos meses. ¿Cuántos? Es difícil determinar a primera vista. Y aún los exámenes pueden no ser exactos para determinar el tiempo transcurrido. Es muy importante determinar la fecha aproximada de la muerte. Tiene que haber una manera de saber cuándo sucedió. En este caso ha pasado mucho tiempo. Es casi imposible hacer una autopsia de estos restos. ¿Y por qué no? En los libros he leído que no es difícil. Deme un cadáver completo, sheriff, y le diré aproximadamente el día y hasta la hora del suceso y también las causas. Pero esto no tiene demasiado como para poder hacer análisis. Solo hipótesis y nada más que hipótesis. ¿Por qué no pudimos descubrirlo antes? En este escondido bosque. No hay ropa ni joyas. Y además los restos no tienen cabeza y le faltan las dos manos para evitar la identificación. Por eso pensé enseguida que se trataba de un asesinato. Sí, aunque no es totalmente seguro. ¿Y cómo se explica usted esas mutilaciones? Sheriff, las ratas, los lobos, los pájaros y los gusanos se lo han estado comiendo durante meses. Por lo menos podrá decirme si se trata de un hombre o de una mujer. Sí, la forma de la pelvis indica que los restos pertenecían a una mujer, aunque no es prueba concluyente. ¡Al demonio con sus vacilaciones, Doc! Esto es un crimen y
nadie me dirá lo contrario. No será fácil probarlo, sheriff. Ni determinar cuándo ni cómo. Ni siquiera con un examen microscópico. Aunque quizá la autopsia completa revele algo más. Pues más vale que así sea. Escuche bien y no se ponga de mal humor. Después de todos estos meses, ¿cómo podemos investigar la causa de la muerte? Faltan los órganos, que podrían contener residuos de veneno, vísceras, tejidos vitales. ¿Ahorcaron a la víctima? ¿La mataron a golpes, a tiros, con un cuchillo? ¡Vamos, Doc! Oyéndolo hablar, se diría que no tenemos ninguna esperanza de resolver esto. ¿Qué quiere? ¿Que la Fiscalía de Kansas City nos envíe un forense y un delegado inspector para que nos den lecciones de cómo se descubre a un asesino? Haré lo que esté de mi parte, sheriff. ¿Qué más le puedo decir? Determine el sexo de la víctima y aproximadamente el tiempo que lleva aquí el cadáver. Por lo que he visto, me inclino a que fue una mujer. Se lo ratificaré con los próximos exámenes. Una mujer. ¿Y el tiempo? Los restos están sobre hojas, no sobre tierra. ¿Por qué no lo pensé antes? Tiene usted razón. Lo pusieron sobre las hojas, lo que indica que el crimen se cometió en el otoño pasado. Sí. En el otoño pasado. En el otoño pasado. ¿Por qué escondes tu cara entre las manos, Peter? ¿Es que no estás dispuesto a aceptar lo que te he propuesto, cariño? ¿Por qué, Laura? ¿Por qué has convertido lo que no fue más que un error mío en una pesadilla que no termina nunca? ¿Pesadilla? Tú la buscaste. ¿De qué te quejas ahora? Eres un viejo ridículo. Peter Crowell, doctor en medicina. Especialista. Sí, sí, especialista. Especialista en camareras de solitarios pueblos. ¿O acaso no te acuerdas cuando entraste aquella noche en la cantina de Lockridge? Fui a ese pueblo para atender a un hombre accidentado. Y me conociste a mí. Pero yo no te hice caso. Fuiste tú el que no dejaste de mirarme mientras servía aquella cena. Después me hablaste. Me ofreciste dinero. Y te lo di, sí. Escúchame, Laura. Una vez... Una sola vez, después de un montón de años vacíos, me rebelé contra mi vida estúpida. A veces, cuando no se es joven, también se desespera. Se desespera por la vida que no puedes conocer nunca, ¿entiendes? Quise escapar unas horas de mi camino, conocer a una mujer joven, salir de mi camino estrecho y muerto. Y tú, Laura, tú me gustaste. Mirarte era como observar un nuevo paisaje. En mi triste bosque solo había ramas secas, troncos retorcidos, inertes. Y tú eras con tu juventud el nuevo bosque profundo, fresco, rebosante de aromas nuevos, de tiernas ramas llenas de vida. Y compraste ese bosque. Se llamaba Laura. Pero no has terminado de pagarlo. ¿Qué pretendes? ¿Arruinarme toda la vida exigiéndome un dinero que no tengo a cambio de tu silencio? Eso tiene otro nombre. No me importa cómo se llaman las cosas, Peter. Yo también quiero comprar mi bosque dorado. Nunca pude hacerlo porque viví en un basurero, trabajando de camarera en ese pueblo hundido. No te pido demasiado. En 2 años, $60,000. Eso es todo. Después quedarás libre de mí. Pero estás loca. $60,000 no los he ganado nunca en 2 años. Ahorrar ese dinero significa 5 años de mi vida. Y yo no soy joven, Laura. Afronta un pleito, entonces. ¿Un pleito? ¿Qué tiene que ver la justicia con todo esto? Me querellaré por secuestro. Recuerda que me llevaste a las afueras de Cypressville, en el estado de Kansas. Según la ley, es un rapto. Pero... Soy menor de edad. Tengo 2 cartas tuyas y un anillo. Cualquier abogado se hará cargo de mi caso. Pero, Laura, eso no puedes hacerlo conmigo. Yo no quería... Sí, Peter, sí, lo haré. Y es preciso que lo sepas. Busca una solución y salva tu nombre, tu reputación, la vergüenza de tu esposa, el escándalo de todo Cypressville, la indignación del colegio médico y la cólera de todos los ciudadanos que lean las noticias. Ay, pobre Peter Crowley. Te perdiste en la maraña del bosque. El doctor Peter Crowell hizo que depositaran los restos en la vieja mesa de operaciones de la bodega detrás de su consultorio
donde un viejo reloj desgranaba su tiempo vacío. Sacó otra de las 12 botellas que guardaba en el mueble del archivo y apuró una buena porción de whisky. Sería imprudente hacer un informe al sheriff con datos erróneos. Si descubrieran la negligencia, podrían sospechar un deseo deliberado de enturbiar la encuesta. Veamos. Haremos un examen somero. La justicia quiere un informe exacto. La justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia con todo esto? ¿Por qué quieren entrometerse en lo que no les incumbe? ¿Para qué la justicia? Me querellaré, Peter. Según la ley, esto es un secuestro. No, Laura. No puedes hacer eso conmigo. Tú sabes bien por qué te maté. No tenías derecho a hundirme ignominiosamente. Sí, Peter. Sí, lo haré. Lo haré. Busca una solución. Salva tu nombre. Y tu reputación, y la vergüenza de tu esposa, y el escándalo, y la indignación de todos. Nunca podrán acusarme de haberte matado. Nadie nos vio cuando llegaste a ese bosque a buscar el precio de tu chantaje. Y allí quedaste entre las malezas y los espinos. Ese era el bosque que tú buscabas, y lo obtuviste. Un bosque de otoño en el que el tiempo no entraba. Tu mortaja fueron hojas secas. Y allí estarías todavía si no hubiera existido esa torpe casualidad. Te encontraron, Laura. Y ahora estás en mi casa. Has llegado a mi casa. ¿Por qué has venido? ¿Por qué no me dejas tranquilo? Peter. Peter. ¿Estás hablando solo? ¿Estás a punto de tener que llamar y llamar? Drusila, ¿qué quieres? Tienes la sala de espera llena de gente. Incluso el pequeño Jamie y su escandalosa madre. Todos preguntan cuándo los vas a atender. Son ya más de las 4. Estoy muy ocupado con este asunto del sheriff, Drusila. ¿Y crees que merece mayor atención? ¿Unos restos putrefactos que 7 pacientes que precisan tu remedio? No. Si voy ahora mismo a atenderles, diles que voy enseguida, Drusila. Bien, no tardes. A lo mejor se te muera un enfermo en la sala de espera. Ya ves, Laura. Tengo que dejarte. ¿Qué? Sí, esa es Drusila, mi mujer. Gorda, ¿no? Mal carácter. Sí, ella siempre es igual. Habla, habla y está de mal humor aún los domingos. Ella tendría que estar ahí donde estás tú, descarnada. Y tú en tu cantina, siempre bonita, sonriendo a los clientes, como me sonreíste a mí aquella noche. ¿Por qué tuve que conocerte, Laura? ¿Por qué? Al día siguiente, el doctor Peter Crowell entregó al sheriff un informe de 2 páginas. En las radiografías no se observa ningún orificio de proyectil. Malo, malo. Las causas de la muerte se ignoran. Estamos igual. Estatura aproximada de la víctima, 1,60 m o 1,64 m. Tibia derecha, 363 milímetros. Tibia izquierda, 365 milímetros. La víctima, de acuerdo a los cartílagos anteriores al pecho, era joven. Su edad podría determinarse entre los 20 años o menos. Esto está bien. Faltan todos los órganos internos. El tejido cortado examinado con el microscopio no indicaba reacción celular. ¿Qué quiere decir con esto? Que la cabeza y las manos fueron cortadas después de que había muerto. ¿Ah, sí? Yo me había figurado que andaba corriendo por el bosque sin cabeza. Cuando quiera puede buscar otro médico forense. Yo no sigo la investigación. Calma, Doc. Calma.
No se sulfure por una broma. Lo que pasa es que no tengo una sola pista. Pues pida ayuda a la oficina del fiscal. Ya le dije que no quiero recurrir a nadie. Necesito resolver este problema con la gente de aquí. Le aseguro que descubriremos una pista. Su fe me conmueve profundamente, sheriff. Aquella noche, el sheriff Roy Blindline llamó al doctor Crowell. Venga inmediatamente, doctor. Tengo buenas noticias. ¿Qué ocurre, sheriff? Un regalo de Navidad. Mi ayudante ha encontrado algo interesante. Le esperamos, Doc. Era la mano izquierda de Laura. La tenían sobre la mesa en una caja abierta. Peter Crowell la contempló sin despegar los labios, sintiendo que en el estómago se le formaba algo parecido al hielo. La mano estaba seca, parda. Durante un momento dio la impresión de ser una especie de insecto. Ahora a trabajar, Doc. Con esto sí que va a hacer a mucho más. El barro lo ha protegido de la putrefacción. Quedó como disecada, pero entera. Y ahí está en su dedo un anillo. Mañana quiero un buen informe, Doc. El anillo. El anillo. ¿De veras te agrada, Laura? Es muy bonito. ¿Por qué has hecho esto, Pete? No tiene importancia. Tuve que viajar a Kansas City el pasado sábado y antes de regresar lo vi en un escaparate de una tienda. Pensé que tu mano estaba hecha para un anillo de oro. Y este tenía además incrustaciones de pequeños diamantes. Ninguna gran cosa, pero es fino, delicado. Es un anillo que precisa una mano elegante, como la tuya. De dedos delgados, suaves. Peter, Peter. Laura. Oh, eres tan cariñoso. Laura, ¿por qué no vienes a vivir más cerca? A Cypressville. Podrías irte allá. No significará ningún gasto para ti. Hay unas casas en las afueras. Puedo alquilar algunas. Están amuebladas. Tienen jardín. Vivirás feliz sin hacer nada. Y te tendré cerca, Laura. Este pueblo de Lockridge está demasiado lejos. ¿Dejar este pueblo y trasladarme a Kansas? Otro estado. Oh, no, significará mucho gasto para ti. Bah, las fronteras de los estados solo están en los mapas. La campiña es igual. Puedes incluso trabajar si lo deseas, pero en lo que a ti te agrada. Costurera, jardinería. Mira, en Cypressville hay buena tierra. Las flores crecen. Y en los bosques vas a revivir, Laura. Esa vida nocturna en este cafetín no es sana. ¿Qué dices, Laura? ¿Vas a venir? Primero iré a conocer tu pueblo, Peter. Después decidiré. Ah, te agradará, lo sé, lo sé. Te agradará lo mismo que este anillo. Déjame acariciar tu mano, Laura. Esa que luce ahora con la corona. Porque los anillos son las coronas de las manos. Tu mano, Laura. ¿Qué me dice, Doc? ¿Va a tenerme el informe mañana? Sí, sheriff. Espere, trataremos de sacar del dedo el anillo. ¿El anillo? ¿Por qué sacarlo? Con él no va usted a hacer ningún examen. En cambio, podremos ganar tiempo investigando en las joyerías de Cypressville. ¿Alguna pista? ¿No es cierto, Ray? Por supuesto, sheriff. Alguien debió comprar el anillo. Si fue esa muchacha, averiguaremos su identidad enseguida. Y si fue un regalo, localizaremos al que se lo hizo. Sí, Doc. Va a ver usted que no necesitamos ningún sabelotodo de Kansas. Nosotros detendremos al asesino de esta pobre chica. Se lo aseguro. Solo en la bodega, Peter Crowell se sentó sin apartar su mirada de aquella mano que descansaba sobre su mesa de trabajo. Después se sirvió un nuevo vaso de whisky. La mano estaba levemente crispada. Se percibía un olor extrañamente limpio a hojas muertas, a tierra húmeda. El doctor Peter Crowell se acordó de la otra mano. Las dos manos juntas que le habían arañado el rostro con agudas uñas aquella noche en ese bosque del tiempo. ¡Déjame! ¡Suelta! ¡No! ¡No! ¡Asquerosa basura chantajista!
quieres vivir de verdad. No mereces hacerlo. Voy a matarte. Y tus manos me olvidan. Esas manos jóvenes, manos con ansias de vida, se apagarán lentamente. Aráñame, incrusta tus uñas en mi rostro, que yo seguiré estrujando tu garganta. Así y así. Para que logres vivir en la muerte de este bosque sin luz. Porque tuve que conocerte, Laura. Laura. Tu mano ahora está inmóvil. Ella trató de salvar tu vida en tus últimos momentos. Y esas uñas... Debe de haber todavía residuos de mi piel que arrancaste en tu desesperación por evitar tu muerte. Ahora inmóvil y sin corona. Tu mano ya no tiene el anillo. Tu mano. La acaricié tantas veces porque te quise, Laura. Sentí por ti. Sentí por ti. Y un extraño amor. Tú no me amaste realmente nunca. Solo me hiciste creer en tu amor. Yo no podía pretender otra cosa. Era demasiado viejo para ti. Lo sé, lo sé. Pero te quería intensamente. Quería protegerte. Que te sintieras segura en la vida. Acariciarte suavemente, como algo delicado que uno casi no tiene derecho a compartir. Y tú... Tú fuiste mala conmigo. No es verdad, Laura. ¿Cómo pudiste lanzarme toda tu burla? Todo el veneno de tu hambre interesada. Dinero, después más dinero... Y después una fortuna para silenciar nuestro secreto. No, Laura. Nunca pensé en matarte. Si lo hice fue en un impulso repentino. Lo mismo que cuando se pisa una lagartija venenosa. Algo dañino, irracional. Eso eras tú. Una criatura que solo pensaba en hacerme daño. En destruirme. Peter, ¿qué estás musitando ahí solo? Se oyen tus balbuceos como si estuvieras rezando el rosario desde la cocina. Suelo pensar en voz alta y cuando hago análisis de esta especie no me doy cuenta y hablo sin saber lo que digo. Y bebes y bebes y bebes también. Hace 2 días que has dejado la casa llena de ese olor infernal, de ese whisky. ¡Uf! Una pestilencia de alcohol espantosa. El dormitorio parece una cantina. Mi trabajo no es agradable a veces. ¡Ay, el mío! ¿Crees que es muy agradable soportar ese olor de borrachera? ¿Llamó el sheriff? Sí. Me dijo que te enviaba con el ayudante otro pedazo de esa infortunada joven. La mano derecha, creo que dijo. La mano derecha. Ay, es que se han creído que esto es un cementerio. ¿Por qué han de llenar la casa con pedazos de esa desdichada? ¿Le agradaría a la esposa del sheriff que le enviaran tus enfermos a su casa? Ay, me imagino que no. Tú eres doctor para mejorar a los vivos, pero no un escudriñador de cadáveres. ¿Los asesinados? ¡Que se los quede el sheriff! Bonita semana estamos pasando. ¿Y si por lo menos los trajeron de una vez? Pero no, nada de eso. Primero el cuerpo, luego una mano, después la otra y más tarde será la cabeza. ¡Drusila, por Dios! ¡Cállate de una vez! ¿Y qué saco con callarme? ¿Acaso va a desaparecer este olor a alcohol y a carne putrefacta? No. A propósito, la comida está servida y el asado se enfría. Espero en el comedor. Al día siguiente, a primera hora, el sheriff Roy Blindline pasó por la casa del doctor Crowell. ¿Qué conclusiones sacó, Doc? El barniz de las uñas era plateado, ¿verdad? Sí, las células epiteliales de las uñas son muy duras. No se descomponen fácilmente. Y al parecer sucede lo mismo con el barniz plateado. Desgraciadamente las huellas digitales son muy confusas.
La piel se ha contraído en las yemas y se endureció en una capa de epidermis disecada. Olvídese de obtener huellas. No importa. Hemos avanzado algo. El anillo no fue adquirido en Shapersville. Entregué los datos a 14 localidades del estado donde existían joyerías. Pronto sabremos algo concreto. Por de pronto, los informes del fiscal de Kansas City dicen que la víctima era una muchacha de 1,60, de uñas plateadas, joven, 20 años, y que no era de este pueblo. Ellos se encargarán de sondear por otras partes para ver si encuentran algún dato de interés. Me temo que hay muchas mujeres que responden a esa descripción. Pero hay otra cosa. Estoy seguro de que el asesino es de esta región. El corazón de Peter Crowell latió con inusitada violencia. Y lógicamente, Crowell se preguntó si el sheriff podría oír su estrépito como el de una máquina agastada dentro de su pecho. ¿Por qué lo cree así? Porque escondió el cadáver. Fue alguien que conocía el bosque. Supo eludir la zona pantanosa. Sabía dónde esconder el cadáver para que hubiera pocas posibilidades de que lo encontraran. Nadie que no fuera de esta zona habría sabido cruzar las hondonadas. El asesino está cerca, Doc. Se lo aseguro. Aquella noche, cuando Peter Crowell se disponía a llevar a sus labios su cuarto vaso de whisky, sonó el teléfono. Será seguramente la señora Nancy Stokes. Esa vieja siempre tiene sus achaques a la hora del postre. No, Drusila, puede ser otro paciente. Sí, hable. ¿Doc? Habla Roy Blindline. Oh, sí, diga, sheriff. Acabo de recibir una llamada del pueblo de Lockridge, en Missouri. El sheriff de allá se llama Gregson. Recibió el comunicado de la Fiscalía de Kansas y se apresuró a llamarme. ¿Y para qué? Está seguro de que se trata de una muchacha. Una muchacha camarera, que desapareció de Lockridge hace cosa de un año. Esa chica se llama Laura Murphy. Van a investigar entre sus amistades. Esa Laura Murphy era huérfana y vivía con un tío borrachín. Mañana tendremos novedades, Doc. He instruido a mi ayudante para que aceleren la búsqueda del cráneo de esa chica. Hay más de 20 voluntarios en el pantano removiendo el barro. Lo encontrarán. Y el asesino lo tendremos encerrado en menos de una semana. Créame, Doc. Hasta mañana, sheriff. Laura Murphy. Ya saben tu nombre, Laura. Ahora ya saben. Peter, ¿qué es lo que haces con el auricular descolgado y apoyado en la solapa? ¿Rezando el Padre Nuestro? Nada, Drusila, nada. Pues cuelga el teléfono entonces. Sí, tienes razón. ¿Qué te ocurre? ¿No te sientes bien? No. Has bebido demasiado. Es decir, parece que la comida no me ha sentado bien. El clavo, la pimienta, la canela... No. Evidente. Tenía que ser la comida la culpable de todo. ¿Y ese licor endemoniado acaso es inofensivo? Bueno. Te estás bañando el estómago con whisky todo el día y cuando sientes dolor de estómago... ¡Es la comida, la canela, la pimienta, el clavo! ¿No crees que es una grosería sin límite? El echarme la culpa de todo... ¿Quieres callarte, Drusila? Me ahogas en palabras. Me asfixias con tu gorjeo y tus gárgaras. Que forman interminables discursos. ¿Te atreves a llamarme parlanchina también? Ojalá solo fueras una parlanchina. Eres algo insoportable, Drusila. Un todo repelente. Una suma de valores negativos e inútiles. Estás borracho. Asquerosamente bebido. Y sigues bebiendo. Es lo único que me mantiene para soportar tus amenazas. ¿Amenazas? Chantaje se llama esto, Laura. ¿Qué estás diciendo, Laura? ¿Quieres hundirme? $60,000, perra sucia. ¿Qué? Inmundicia de taberna, eso es lo que eres. Peter, Peter, cálmate. Me estás confundiendo. No, Laura, no te confundo. Sé quién eres ahora. Y si has llegado a este bosque ha sido porque quieres el dinero. Sí, el dinero. El dinero que dijiste que me entregarías hoy. No quiero escucharte más. Deseo volver cuanto antes a Lockridge. No, no, no te acerques, Peter.
Apártate. Quita, no me toques. Suéltame, Peter, suéltame. Suéltame. Voy a estrangularte, Laura. Suéltame, Peter. Apártate. ¿Qué pretendes? ¡Estás enloquecido! ¡Suelta, he dicho! Tú eres Lucila. No eres Laura. A ti te tendría que haber, pero no a ella. Borracho perdido. Se ha derrumbado diciendo incoherencias e insultos. A las 6 de la mañana, el ayudante del sheriff apareció en casa del doctor con una sonrisa que cruzaba su cara de oreja a oreja. Llevaba un envoltorio redondo en sus manos. La encontramos, doctor. Estaba más de un metro debajo del barro. Ahora está completa. Me dijo el sheriff que averigüe lo que pueda de la cabeza esta. Es virtualmente una calavera. No es agradable a la vista, se lo aseguro. Desayune después del examen. No hay estómago que lo resista. El sheriff lo espera esta tarde. Ah, los de la funeraria Lemón le enviarán un cajón. Es decir, un ataúd. Coloque los restos de esa chica y lávese bien las manos. ¡Que su trabajo habrá terminado! Otra vez, solo, en su bodega. Ni los ácidos, ni la sal, ni siquiera el olor del whisky lograban amortiguar el aire viciado de aquel recinto. Te hubiera enterrado entera en el pantano. Nadie te habría molestado, Laura. Estarías allá hasta convertirte en barro, después en tierra fértil. Tierra fértil. En Cypressville hay buena tierra. Las flores crecen sin que uno se dé cuenta. Y en los bosques vas a revivir, Laura. Vas a venir. Primero iré a conocer tu pueblo, Peter. Y también tu casa. Después decidiré. Oh, te agradará, lo sé, lo sé. Déjame acariciar tu mano. Esa suave mano, Laura. Esa mano. Déjame acariciarla. Sí. Laura, sonríes. Y ahora estás toda aquí en mi casa. Toda. Llegaste como me prometiste. Quisiste conocer mi casa. ¿Sabes una cosa, Laura? Vamos a vivir felices. Lo sé. No me digas nada. Tu sonrisa me basta. Tu silencio dice mucho más. Y dejas que te acaricies y apartarte como otras veces. Sospecho que me estarás queriendo, Laura. Sí. Si viniste por algo habrá sido. Y no me has hablado de dinero esta vez. Pícara muchacha. Y aprendiste a entender que el cariño vale más que unos billetes. Me miras, ¿eh? Tu cara está pálida. Y fría. Laura, tienes frío. Oh, estúpido, siempre. Te tengo aquí desnuda sin nada que te cubra de la humedad de esta bodega. Tom, este abrigo mío te dará calor. Así. Quiero que estés cómoda. No estés triste, Laura. Los dos estamos en el bosque del tiempo. En ese bosque en que la vida y la muerte se confunden. ¿Tú has conocido la muerte? ¿Pero existe alguna diferencia? Realmente no hay diferencia, Laura, así que no te enfades ni llores por ello. A veces los vivos están en realidad muertos y no se dan cuenta. He vivido muerto en esta casa muchos años, pero ahora contigo vuelvo a vivir. Laura, déjame besarte. Tu rostro junto al mío. También desea eso, ¿verdad, Laura? ¡Peter! ¿Qué
haces con tu rostro pegado a ese repugnante cráneo descarnado? Es Laura, que volvió. Laura, que vino a quedarse conmigo. ¿Otra vez, borracho? Nos han descubierto, Laura. No te preocupes que yo arreglaré este conflicto. No, no, no digas nada, Laura mía. Quédate tranquila. Han dejado en la sala un sarcófago, Peter. Los de la funeraria, Lemon. Por fin colocarás esos restos de la chica y podrás enterrarla. La casa ya está en con olor a cementerio. ¿Enterrar a Laura? Mm. No, no, no. Laura, no quiero que te lleven otra vez. ¿Te estás rezando el rosario otra vez? Apresúrate a traer el ataúd ese y meter los huesos dentro. Esos hombres de la funeraria vendrán dentro de una hora. Dicen que tienen que llevarse el sarcófago antes de la una. Peter Crowell se puso de pie y miró fijamente a su esposa Drusila. Drusila, escúchame. Laura y yo tenemos que decirte algo importante. Y el doctor Peter Crowell habló. Cuando entró en la oficina del sheriff aquella tarde, trató de que no notaran su embriaguez. Apenas tenía 17 años, Doc, pero era una muchacha de mucha experiencia, según dice el sheriff Gregson. Laura Murphy salía con cualquiera siempre que usara pantalones y tuviera dinero en los bolsillos. ¡Eso es una calumnia! ¡Nada saben las lenguas largas! ¡Cálmese, Doc! Me da la impresión de que tuvo que bañarse en alcohol para resistir la presencia de esa chica. Ahí la tiene, en el sarcófago. La trajeron a la una. El dentista de Lockridge quiere examinar su dentadura para ratificar su identificación. Simple rutina, porque además, Doc... Además, ya tenemos al asesino. ¿Eh? ¿Al asesino? Sí. Gregson le ha estado interrogando toda la mañana. Es un chico llamado Al Bronson. Desde el principio sospecharon de él cuando Laura desapareció. Pero ahora ya no tienen dudas de que fue él. ¿Confesó acaso ese muchacho? El mocoso niega que lo haya hecho. Pero ya le están acorralando para que confiese. Gregson es un tipo duro. ¿No es cierto, Pat? Le hará confesar. Se lo aseguro, doctor. Laura Murphy había quedado esa noche en verlo en una estación de gasolina en las afueras de Lockridge. Como el padre del muchacho aspiraba al cargo de gobernador de Missouri, tenía que actuar con discreción y que nadie se enterara que un hijo de Bronson andaba con esa clase de mujeres. Bien, llegó la chica esa, pero según dice el mocoso, pasó con otro en un automóvil y Laura le escupió al rostro. Hasta aquí lo que dice el chico. El chico acabará por cantar. ¿Móviles? Celos de adolescente. Venganza de juventud descarriada. Tengo seca la boca, sheriff. Permítame beber de esta pequeña botella que traje, el whisky. Nunca lo vi con la nariz tan enrojecida, Doc. Beba, beba si le place. Su labor ya ha terminado. No tiene buen aspecto realmente, sheriff. El doctor Crowell ya no está para estos trámites. Ha envejecido de repente 10 años. Tengo que decirle algo, sheriff. Deben de soltar a ese muchacho Bronson. Es inocente. ¿Está loco, Doc? ¿O ese whisky le está reblandeciendo el seso? Créame, él no le hizo nada a Laura. Fui yo quien llevé a mi pobre Laura al bosque. ¿Qué le ocurre, Doc? Está borracho como una cuba, Seris. Yo fui el que la amé realmente y la sigo amando. Y ahora vino a mi casa y dejó que la acariciara sin resistirse. Me quiere, lo sé. Suelten a ese pobre chico que no ha hecho nada. Vaya a dormir su borrachera, Doc, y déjenos tranquilos. Sheriff, ha llegado el odontólogo de Lockridge. Sí, dile que pase. Tenemos que terminar el trámite y enviar los restos de la muchacha. Gregson cerrará el caso en su jurisdicción. Peter Crowell vio después la borrosa figura del dentista. Se habían olvidado de él. Son torpes. No saben nada, nada. ¿Para qué quiere un dentista a la hora? Siempre he tenido buena dentadura. Aquí no hago nada. Debo marcharme. Los dejo con sus ideas brillantes. Sheriff, me retiro. Aquí no soy necesario. Está bien, Doc. Abriremos el ataúd para que el doctor Williams constate su trámite legal. ¿Abrir el féretro y para qué? Rey, abre el féretro. No le haga caso, doctor William. Su colega ha tenido que contrarrestar con el alcohol su labor. Está un poco bebido. Abre la tapa. No, sheriff, se equivocan. ¡No abren el ataúd!
¿Para qué quiere molestar a Drusila? ¡Dejen tranquila a mi esposa! ¡Drusila Crowell está muerta! Sí, dentro del féretro, y eso ya lo sabían ustedes, estaba el rollizo cuerpo de Drusila, la esposa del doctor Crowell, estrangulada. ¿Por qué lo hizo, doctor Crowell? ¿Por qué lo hice? Para poder vivir con Laura solo en ese bosque del tiempo. En aquel bosque del tiempo, un guion original de Joaquín Amichatis. Los intérpretes: Dr. Peter Crowell, Pablo Jiménez. Sheriff: Antonio Martín Alonso. Laura: Rosa María Alfonso. Drusila: Elena Espejo. El ayudante: José Carabias. Y el agente: José María Ruano. Control y registro de sonido: José Fernando González. Efectos especiales: Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda. Montaje musical: Gonzalo Corella. Dirección y realización: Joaquín Amichatis.